por fin, por fin. ¿Por fin qué? ¡Por fin un haul! ¡Yay! ¡Sí! ¡Yay! Ya te habías tardado, ¿no? Hola chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un haul de maquillaje. Son cosas que yo iba guardando, no son muchas. Así que si quieres saber qué me compré, quédate, que comenzamos. Ok chicas, voy a empezar con estas. Este es de Accesorios Training. Y ahí me compré estas dos paletas de Beauty Creation. Y este de aquí. Estaba la otra rosita, pero siendo sincera, a mí me gustó más esta. Los tonos que trae esta paleta están hermosos. Y les hice swatches de la hilera del medio y los dos grandes. El primero sería uno de los grandes. Sigo con los últimos cinco. Y también esta otra que es irresistible. Como siempre, trae su protección. Y miren. Y también les hice swatches. Voy con la segunda hilera. Y estos son los últimos. Lo que me gustó es que son libres de crueldad animal. Hay que fijarnos también en eso. Y también ahí me compré este que es de LA Color. Es un lápiz para realizar la ceja. Como ven, viene así. Lo podemos manejar en línea gruesa, línea delgada. Los trazos son firmes. Y pues también viene con su cepillito. Y es en un tono café. Y ahora paso con otras cosas. Estas me las compré en Bellísima. Son unos labiales y unos correctores. Voy a empezar con los labiales. Son estos tres de aquí. Estaban en 70% de descuento. Y cada uno salió en 33 pesos. Estos labiales son de la marca LA Girl. Y son mate. Les voy a hacer los swatches. Este es el tono Instinct. Este es el tono Bazaar. Y este es el tono Dreamy. Y me gustaron mucho. Ahora paso con este corrector. Es un tono amarillo. Estaba en 20% de descuento. Este me costó 96 pesos. Es de la marca LA Girl. Es un Pro Concealer. ¿Se fijan? Y también me compré este de Lure. Por eso aproveché, porque estaban muy buenas las ofertas. Este está en 70% de descuento. Este me costó en... no recuerdo muy bien, si no se los voy a estar dejando aquí. Creo, si no mal recuerdo, costó en 35 pesos. Este es en el tono tan. Y de este sí le hago swatch. Yo siento que ahorita estas brochas están de moda y yo digo que todas las quisiéramos tener. Yo era una de ellas, así que ya las tengo. Y soy feliz con ellas. Este es un set de 5 brochas. Son la cola de sirena y vienen muy suaves. Este es para aplicar la base de maquillaje y este set me costó 145, y pues ya estaré trabajando con ellas a ver qué tal salen. Ahora paso con productos de Avon que los venden por catálogo. Compré estos dos esmaltes, es este negro y este rojo. Están hermosos. Estos me costaron, venían en promoción. Digo que okay, hay que aprovechar las ofertas siempre. Eran 2 por 70 pesos. Así que ya dije, yeah, aprovecho. Y sigo con la marca Avon. Pero estos son de MAC. También son dos esmaltes. Estos dos son tipo gel finish. Este es un brillo. Y este es el tono Berry Berry. Miren, wow. Sigo con esa misma marca de MAC, que les digo que son productos de Avon. Este es un delineador para ojos y es el tono Rose Gold. Y les hago un swatch. Wow, este es muy bonito. Este me costó 42 pesos. Ah, no les dije el precio de estos. Este también venía 2x1 y me salió en 85 pesos. Les muestro este delineador líquido. Y a mí me gusta mucho este tipo de brocha en los delineadores. No sé, se me hace muy fácil trabajar con él. Estos dos labiales también son de MAC. Este ya me vieron usar en uno de mis videos. En diciembre fue el de maquillaje navideño. Este es un vino pasión. Miren. Y este es un rojo seducción. Este sí no lo he usado. Y ahí están los swatch. Y los dos son mate. Salen en verdad buenos. Y por último, y no menos importante, que es de Color Train, me compré estos shockers. Vienen 7. Aquí traigo uno. Este. Entonces serían 2. Este también es otro negro, pero de encaje. Otro negro. Es de gamuza. Este guinda o un tono vino. También es de gamuza. Este blanco, que es más grueso, es el más grueso de los 7. Y también es de encaje. Y este rosa, también es de gamuza. También ya lo usé.
Lo vi en uno de mis videos. Y pues este negro que traigo, que es el más delgadito de todos. Y los 7 me costaron 165. Así que pues ya, chicas, eso sería todo. Ya hacía falta un haul. Y pues no había hecho porque, pues ya saben, eso es lo que más nos preocupa siempre. Si tú llegaste hasta este punto del video, muchas gracias. Y las cosas que les acabo de enseñar no las realicé de una sola compra. Las fui comprando poco a poco, con unos ahorritos o comprando cosita por cosita. Es como tenemos las cosas que nos agradan. Y pues ya sabes, si el video te gustó, no olvides darme like y suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y yo te veo en el próximo video. Bye.